Hello there, good morning. We are talking about what's happening in our planet. So, welcome to Latin News, edition 3. Well, the first news says the EAP account in Twitter says textually, the CIA thinks it's unlikely that Russia or another adversary is using microwaves or other forms of energy to attack American diplomats and officers in what's known as textually Havana syndrome. The findings were criticized by advocates in these reporting cases. Noticias de Chile. En Chile todos los integrantes del Senado están con vacunación al día contra el COVID-19, afirmó la asambleísta Jimena Rincón. Rusia preparada para repeler la amenaza de la OTAN en el Océano Ártico. Bueno, tenemos a Sputnik. Los ejercicios polares de la OTAN fueron planificados de antemano y no están vinculados con la tensión. Los ejes textual, fuente Sputnik Mundo, Moscú. Los ejercicios polares de la OTAN fueron planificados de antemano y no están vinculados con la tensión en el derrotero ucraniano. El contingente ruso en el Océano Ártico o en el Mar del Ártico es capaz de repeler las amenazas potenciales, dijo este día jueves al medio Sputnik el famoso experto militar Igor Korochensky. La representación de Estados Unidos ante la OTAN informó que dentro del Círculo Polar se realizarán en marzo los ejercicios Cold Response, Respuesta Fría, en los que participarán 35.000 militares de 28 países, entre comillas. Los ejercicios en cuestión no tienen ninguna vinculación con la tensión en el derrotero ucraniano. La OTAN está acrecentando su actividad en el Ártico. Tres buques, a seis. Seis grandes barcos de desembarco rusos navegan por Chut. Ese día se va a armar.
Expertos reveló que Rusia, por su parte, efectuó de modo consecuente el desarrollo de sus fuerzas en el Ártico, lo que le permitirá repeler las amenazas para su seguridad en esta área si surge tal necesidad. Nuestras fronteras árticas están bien protegidas. Tenemos un sistema de bases y aeródromos militares que funcionan durante todo el año. La flota rusa del norte amplió considerablemente sus posibilidades. Sputnik. En Ecuador denuncian que ministros que obedecen las órdenes del presidente Guillermo Lasso Mendoza tienen cuentas en paraísos fiscales, lo que sería causal para destitución y juicio penal. Noticias desde el Vaticano, un informe sobre los presuntos abusos sexuales en la arquidiócesis de Múnich, en Alemania, atribuye complicidad al entonces arzobispo y actual Papa emérito Benedicto XVI por encubrir al menos 4 casos ocurridos bajo su jerarquía de violaciones a menores por parte del Vaticano. Ciudad sudamericana de Guayaquil, la ciudad más peligrosa del continente americano después del cartel, después de Ciudad Juárez. Se recomienda no viajar a Ecuador por los altos índices de violencia, sicariato y asesinato. Estado venezolano afirma que no dialogará con la oposición política mandada por Estados Unidos y por la derecha venezolana hasta que no se solucione el secuestro del diplomático representante del Estado venezolano en las mesas de diálogo de México, Alex Saab.
La OTAN busca llevar una guerra contra Rusia en el espacio. El ministro de Relaciones Exteriores de la OTAN, Sergei Lavrov. Declaraciones de última hora del ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov. Textual, la estrategia espacial de la OTAN sirve a los objetivos destructivos de los actores espaciales del bloque militar y busca convertir el espacio en un escenario de hostilidades, ya que la OTAN no puede llevar una guerra contra Rusia en el planeta Tierra, afirma la ministra de Relaciones Exteriores rusa, María Sájarova. No es Sergei Lavrov, son declaraciones de María Sájarova. La Alianza Atlántica, siglas en español OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en la que se manifiesta la intención de extender los fundamentos de defensa colectiva del bloque militar a este ámbito de operación de la comunidad internacional. El documento es tendencioso y de hecho es un documento provocativo. Esta es la línea de las metas destructivas en el espacio de importantes miembros de la OTAN, encabezados por Estados Unidos, seguidos por Gran Bretaña y apoyados por Japón y Francia a la cabeza. El objetivo es desplegar armas nucleares en el espacio. Utilizan la fuerza o amenaza con utilizar contra los objetivos espaciales de otros países y convertir el espacio en un campo de batalla, declaró la vocera en una rueda de prensa. En la estrategia espacial se colocan los cimientos para el uso en el espacio del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, declaraciones de María Sájarova en las tensiones entre las potencias nucleares. Bueno, estas son las noticias más importantes por el momento para LATAM. No tengo nada más en Twitter.